Buenas maneras, Muchito de YouTube. Aquí FedeXXX, trayendo un nuevo video. En este caso, tenía ganas de... Bueno, le saqué de la skin a King Halo, que ya la tengo 3 estrellas. Entonces dije, bueno, vamos a jugar con ella. Más allá de que no la tengo con marquito dorado, o sea, no tengo su habilidad en nivel 3. Eh, bueno, quería al menos tener una versión de ella con su traje. Más que nada también porque es de una distancia bastante interesante. Entonces, me quería sacarla. Aprovechando eso, hago el video de la guía. De una King Halo campeona de Ura y con el tope de fans, llegó al máximo de fans. De hecho, seguro que les puse ya la imagen o la están viendo ahora en este momento. La imagen de top fans. La guía japonesa está completamente de adorno porque, como vengo diciendo en unos cuantos videos, bastante videos, la guía a veces la uso de referencia, pero son sirve si haces exactamente lo que ellos te dicen. Si no haces lo que ellos te dicen, o no tenés las cartas que ellos te dicen, o no haces todo tal cual, no sirve. Pues eso siempre los oriento más o menos en general. Porque si no tienen tampoco mis cartas, no tienen mi suerte y demás cosas que son influenciadas en el juego, no sirve. Por lo tanto, vamos a hablar en general. Y yo no usé para nada la guía de acá. Pero vamos a comparar mi build con la build que recomiendan los japoneses. Como ven, terminado en rango B más. Con un 9541. Bastante bien. De hecho, está dentro de mi top de personajes. Como ven, vamos a ver. ¿Cómo la armé? Como ven, tenemos estadísticas de velocidad. Porque esto sirve en distancia corta y distancia medias. Así que perfecto para ella. Lo que deberían estar notando es un poquitito el tema de los rangos acá. De que tengo todo en B. Esto no es bueno. Está bueno que nada tenga para las distancias ultra cortas. Pero debería tener alguna que otra de estas. En un rango A, por ejemplo, la de larga distancia no vendría mal porque ella también tiene car carrera de larga distancia, tiene carrera de 3.000 y pico de metros, ahí es donde entraría en juego la estamina. Yo le puse un mínimo de 400 de estamina porque no quería perder demasiado el tema de las carreras y quería llegar a un mínimo de las que estaban de larga distancia, en caso de querer ganar fans. Pero en sí necesitas velocidad y fuerza para el resto de las carreras, que también vendría bien si tengo me encuentro con alguna de estas, por ejemplo, de esta que la tengo en B, la debería tener en A en realidad, pero eso me complicó con el tema de la herencia. No encontré las, los personajes que tengan buenas habilidades y que me generen una buena herencia que justifique el, ra, el rol, bueno, eh, la velocidad, el tipo de carrera que se llegue a, a rango A. Después con el tema del posicionamiento, como ven, puede usar dos, yo la usé completamente de líder. Supuestamente el líder se recomienda solamente para las que son tipo sprint, el tipo de carrera tipo sprint, pero la verdad que lo sé para todo y prácticamente siempre salí primero. Te puedes jugar en contra, te puedes jugar en contra si haces algún otro tipo de build que no sea la que estoy usando yo, que es enfocada en velocidad. Y un poco en fuerza, ¿no? Porque como ven, es este 798 y 920 no es que subí parejo full velocidad. Si hubiera subido full velocidad, esto estaría por 500, 600 tal vez. Y esto estaría por encima de 1000. No lo subí parejo. Usé fuerza, lo metí varias veces. Incluso inteligencia se ve que metí varias veces. Esto, la estamina, creo que subió prácticamente cuando subí la fuerza. Un par de estamina la habré puesto en alguna parte del entrenamiento, pero siempre fue. Prioridad. fuerza digo velocidad 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 en su segundo lugar fuerza y en algún que otro momento inteligencia hablando de eso vamos a las cartas como ven le metí cuatro cartas de velocidad que es una vi que me gusta mucho para los personajes que necesitan velocidad sean de distancia corta sean de distancia media o sean de distancia larga porque te puedes encontrar en cualquiera de las distancias que sean buenos y que necesiten velocidad pero en su defecto necesitarán también o fuerza o estamina. Dependiendo si es distancia corta, distancia media o distancia larga. En el caso de ella. Necesita más que nada fuerza. De hecho, una build que podría ser completamente alternativa a esta. Es que tenga los stats invertidos de velocidad y fuerza. Que tenga 900 y pico de, de fuerza y 798 de velocidad. Eso también funcionaría con ella. Habría que ver la aleatoriedad de juego cómo nos afecta en las carreras de los Urafainas, pero técnicamente la build debería servir también de esa manera. Como vieron, usé mmm, carta del evento, la pobre Nishino que la tengo a nivel 30, me estoy perdiendo la bonificación de la, de la carta a nivel 35, pero bueno, eh, me, quería usarla a ella por sus skills. Después tenemos a Teyo que la sigo teniendo a nivel 30, así que me sirve. Después, esta de fuerza, que es una muy buena carta de fuerza y que no tengo copias, y es una pena porque me encanta esta carta, la uso mucho. Y mi favorita de inteligencia, que me viene bien siempre que quiero usar habilidades o hacer esto de usar habilidades raras. Que me, por cierto me faltó una habilidad rara más para, para que apunte al rango de A y un poco más de estadística. Después, con el tema de la herencia, que están viendo que estaba con Urara. McQueen y Borbón Y con Borbón Esta que es una Borbón prestada me parece Con dos personajes De larga distancia Que acá vienen las skills eh, Pasivas normalmente Que se usan para conseguir Aunque me parece que justo la que tengo ahí No sé si es esta de De Special Week Justo esta Que estamos viendo acá Pero bueno, ahora me entró la duda Tendría que corroborarlo a ver, acá tenemos la herencia de, de skills y de posicionamiento. De posicionamiento da igual, no está malo. O sea, Uraja está justificado porque John Rea tendría que haber usado esta build si es que no fuera con. O sea, si hubiera ido con una build más tipo estamina o fuerza, esta eh, posicionamiento me hubiera venido bien y la herencia de este lado me hubiera venido bien y me hubiera tenido que enfocar en ese lado. Pero fui por el lado de Bourbon porque quería el, el tema de las skills. Y bueno, en realidad tendría que haber puesto dos personajes que me subieran este posicionamiento a rango S a la larga. Pero no fui por ese lado, fui por el lado de ganar buenas skills, usar posicionamiento de líder e ir a toda velocidad. Y con lo suficiente de fuerza y estamina para poder aguantar la carrera. Fuerza más que nada para las carreras cortas y medias. Y como ven, acá tenemos todas las habilidades que terminé poniendo. Al final. Terminé sumando una de posicionamiento, una pasiva, de recuperación, y la de Go First, eh, Full Infinite, que es de Borbón. Pero anteriormente yo ya había tenido. Para, por ejemplo, para el Ura Finals ya tenía tres de las skills raras machadas. Y estaba subiendo la cuarta. Ya tenía la, el primer desbloqueo de una de las skills raras. Y puse la última durante los Ura Finals. También como ven tengo Pride of King nivel máximo, por lo tanto es que hice eh, muchos fans. De hecho, como le dije, eh, terminé con el máximo de fans con ella también. Así que mi habilidad se subió hasta nivel 4. Eso fue todo lo que les puedo comentar sobre mi build particularmente. Podemos ver qué diferencia hay con la japonesa. A ver qué tipo de juego hizo. Bueno, acá tenemos una de Speed Power donde se enfocó muchísimo en el pago. de hecho acá tiene muchas mejores cartas, eh, acá ven un poco el tema del posicionamiento, ven, esto es lo, el tema de las carreras, de la distancia, me hubiera gustado tenerla a ella en A, acá también, esto me hubiera venido bien, esto es recomendado, pero bueno, no, no elegí la herencia correspondiente para poder conseguir esto. Después acá como ven, funciona lo de tener más fuerza que velocidad, porque como le digo, esta build se puede invertir tranquilamente en fuerza y velocidad. En varios personajes de distancia corta y media se puede invertir tranquilamente lo que es velocidad y fuerza, puedes tener más de uno que compensa al del otro. Funciona igual. El tema es que pongas skill de velocidad y alguna que otra de resistencia. Si vas con más fuerza que velocidad, necesitas skill de velocidad. Si vas con más velocidad que fuerza necesitas skill de resistencia, así van compensando. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, que te recomienda tener las habilidades de Awakening Level 3, yo la tengo a nivel 2. El tema de la herencia, mmm, ¿qué más? No sé si hay algo interesante acá. Bueno, las cartas que te recomienda usar a, a Vodka y Super Creek, recordemos que esta es mi build que usé yo. aquí hay varias cartas recomendadas, ven como por ejemplo está la, la carta de Agnes. En recomendado, después hay varias cartas ahí, varias habilidades recomendadas. Mm. Estas build pueden servir tranquilamente si es que tenés las cartas, pero si no, tenés que tratar de encontrar habilidades. Ven acá de, de, de lo que sería de velocidad, la de posicionamiento, esta de concentración a la salida. Yo, por ejemplo, tengo una que es útil por el tema de los debuffos que te pueden arruinar la vida. Y esto sirve más si estás con esta posición, que es su posición natural, y no con la posición de líder. Funciona más con esto. Yo ya probé a hacer esta build, ¿no? ¿no? No terminé ganando el Lura, pero tampoco tengo las cartas indicadas para poder ganar con esa build. Eh, también la de posicionamiento esta, por ejemplo, que te la da Yo. Que es para poder, con esta misma posición, cuando tenés que ir a acelerar y tratar de ganar el liderazgo... Para que ella pueda a rebasar a las competidoras yendo de un costado al otro para poder ver mejor y avanzar. Esas son skills que sirven para este tipo de posicionamiento. Yo, como estoy de líder, la verdad que todas esas skills me dan igual. Esta es la única que me sirve para evitar los debufos, pero el resto me dan igual. Tienen que pensar bien qué tipo de habilidades se usan. Acá, Pen, por ejemplo, acá usa pura velocidad y una de resistencia. Que también se lo pudo haber puesto? Se lo pudo haber puesto. Pero no quise ponérselo. Y bueno, acá ven varias cartas recomendadas. Acá tenemos, por ejemplo, la de inteligencia que uso yo. La, bueno, la de fuerza. Acá tienen la de estamina, de velocidad. Bueno, obviamente iba a estar Nishino. También está Teyo, que la usé. Eh, Special Week que la usé. Y Kitazan Black que también la usé. Como ven, todas las cartas que yo usé sirven bien por el tema de las habilidades que te dan y que fue la magia que logró hacer esto. Después también que tenemos de acá. Cartas complementarias. Siempre vas a tener la secretaria que sirve en prácticamente todos los casos. Es como un comodín, cosa que yo no lo usé en esta ocasión. Porque no me hacía falta. Yo ya había intentado ganar a Uno dura y me di cuenta que no me hacía falta la concentración y la recuperación de esta mina que podía hacerlo. Ganando carreras y entrenamientos. Y bueno. Nada más que decir. Esa fue la, la, la guía correspondiente a nuestra querida King Halo. Vamos a dejarle el título acá. Si tienen alguna duda, me lo dejan en comentarios. En el comentario fijado van a tener la recomendación japonesa, pero ya vieron que, usted, que yo hice una build particular. Eso sería todo por este video. Hasta la próxima. Bye bye. 来る仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ。もう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケイロさんよ。